Nació en Algeciras el 10 de enero de 1939. Se presentó con picadores en su tierra natal el año 1955. A los 16, tomó la alternativa en Murcia de manos de Luis Miguel Dominguín. Comenzamos a leer una página de El Alcázar dedicada a la figura del torero Miguel Mateo Miguelín. Quien firmaba el artículo aseguraba que había nacido en Algeciras, aunque en realidad las circunstancias del nacimiento de Miguel fueron bien distintas. Eran los tiempos de la Guerra Civil Española. Miguel Mateo Naranjo y Leonor Salcedo, una joven pareja, decide abandonar su ciudad, huir como muchos españoles de las tropas rebeldes procedentes de Marruecos. Dejaban su Málaga y partían con rumbo hacia el norte. Los aviones sobrevolaban el cielo de la ciudad de Cartagena y el joven matrimonio formado por Leonor y Miguel no encontraba matrona para dar a luz. El registro del niño recién nacido no se realizaría aquí sino en Murcia, a fecha del 10 de enero de 1939. Después del nacimiento de Miguelín, apenas vivieron una temporada hasta que con el final de la guerra vuelven a Málaga, donde el padre de Miguel, aconsejado por un amigo, pone rumbo a Algeciras en busca de trabajo. Miguelín, no puedo yo explicarlo, más que nada decir cuando lo conocí, porque la verdad es que lo conocí siempre, desde que era pequeño, porque venía mucho aquí a esta casa. Y después jugaba mucho al fútbol aquí enfrente, lo que era el paseo de la feria. Esto ya ha desaparecido, hoy está ocupado por montones de edificios que hay aquí, que no quiero recordar porque me hace recordar cómo era antes, que era una belleza, vamos, una belleza, era otro paisaje, otra Algeciras que no estaba tan agobiada. Miguel Mateo Naranjo empezó a trabajar con camiones hasta que al poco tiempo le fue concedida una mesa de pescado en la plaza de Abastos. Una vez asentados en Algeciras, la familia Mateo Salcedo tendrían dos hijos más, Salvador y María Palma. Al principio de llegar a Algeciras, tuvieron que hospedarse en unas barracas que existían en la desaparecida playa de los Ladrillos. Más tarde pasarían a vivir en un antiguo patio del siglo XVIII que todavía existe en nuestros días, el Patio Custodio, un hermoso patio de vecinos, muy cerca de donde estaba también la Plaza de Toros. Fue el escenario donde Miguel y sus hermanos pasarían sus días de niñez jugando y corriendo con los demás niños. El patio estaba muy concurrido de niños y la afición por el toro le llegó pronto al niño Miguelín, ya que su padre había hecho sus pinitos como torero con el sobrenombre de Chicuelo de Málaga. La dureza y la disciplina del padre sobre el hijo le llevaba a llevarse a Miguel con 7 u 8 años al campo para encerrar algunas vacas. De ahí le vendría a Miguelín su profundo conocimiento del toro. Miguel Mateo influyó mucho en la carrera profesional de sus hijos. Por las noches o por las mañanas iban al campo con su padre. Allí les enseñaba el oficio del toreo hasta donde Miguel, padre, sabía. Bien, pasa que desde muy pequeño el padre de Miguelín, que fue un gran preparador, llevaba a este niño y tenía el valor de despertarlo a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, el chiquillo dormido, pero venga que te tiene que hacer un hombre, para llevarlo al campo a entrenarse. Y ahí tenía este niño que iba día a día y fue la infancia de Miguelín, siendo muy buena por parte de que los padres lo querían mucho y él era muy travieso y todo el mundo lo quería y todo esto, pero sin embargo fue una infancia muy dura, más que difícil, muy dura, porque tuvo unos entrenamientos por parte del padre que lo hizo esto después un gran torero. Ya en el Colegio Salesianos, situado entonces donde hoy se halla la Iglesia del Carmen. Allí su padre lo puso por vez primera de novillero. De ello da fe este cartel donde podemos leer: Domingo 7 de diciembre de 1947. Con el permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide, se lidiará, banderilleará y será muerto a estoque un bravo becerro de Miura por el futuro as del arte taurino, alumno de estas escuelas, Miguel Mateo Miguelín. El pequeño monstruo, gran estilista del volapié,
fino banderillero y excelente muletero. Así era la Perseverancia, esa antigua pero magnífica plaza de toros de Algeciras, que iba a ser testigo de los primeros éxitos de novillero de Miguelín, donde debutaba a los 16 años, el 10 de abril de 1955. Miguel tuvo también el privilegio de darle la despedida a favor de una recién acabada plaza de toros de Las Palomas, el 14 de junio de 1969, con Paquirri y Ángel Teruel como acompañantes, con toros de Pablo Romero y los hermanos Núñez. Aquí fue también el escenario donde Miguel viviría muchas tardes de poder y de gloria. A los 86 años de vida, la Perseverancia es demolida, dando paso a un moderno centro comercial que pronto sucumbiría al fracaso, como si una antigua maldición se hallara bajo los terrenos donde tantos toreros habían sudado y derramado sangre. Como vemos en este cartel de 1951, donde Miguelín aparecía por primera y única vez con el sobrenombre de Chicuelito, tiene 11 años y participó en un festival organizado por el padre de Antonio Ordóñez en Ronda. Miguelín corta dos orejas, rabo y pata a un novillo. A partir de aquí empieza su andadura de torero por muchas plazas de Andalucía y algunas de Marruecos e incluso en Argelia, donde toreara una becerra en las arenas de Orán, como podemos apreciar en esta postal, donde se anunciaba como el más joven matador de España. En 1955, a los 16 años de edad, cumpliendo la mayoría de años permitida para torear con caballos, Miguelín se presenta en Algeciras acompañado de Sergio Flores. A partir de esta primera novillada con caballos, entra en una etapa donde recorre las plazas más importantes de nuestro país, suscitando cada vez más admiración y prestigio entre los empresarios y aficionados. Es deseo de Miguelín posponer su despedida de novillero hasta poder hacerlo en su querida tierra y por fin, en el 31 de agosto del 58, en su añorada Algeciras, borda una faena con seis toros para él solo. Ese mismo año, torea en Madrid consiguiendo cortar oreja las seis veces que torea. Miguelín tomó la alternativa el 9 de septiembre de 1958 en la plaza de la capital murciana, La Condomina, de manos de Luis Miguel Dominguín, que fue su padrino, y en presencia de César Girón, que actuó como testigo. El nombre de su primer toro fue Plateresco, de la ganadería de Francisco Galache. Cortó un total de cuatro orejas, dos rabos y una pata.